Hasta dentro de 10 años se podría recuperar los niveles de la economía per cápita, es decir, hasta en el 2030, asegura el economista y sociólogo Oscar René Vargas, quien explica más. La economía nicaragüense puede tener un crecimiento entre el 0.5% y el 1%. Pero hay que restarle siempre que el crecimiento de la población, por lo tanto, es mayor que ese crecimiento. Por lo tanto, la economía, desde el punto de vista de la población, del Producto Interno Bruto del país, va a ser siempre menor. Es decir, si crece 1% y la población crece el 1.8, la economía per cápita no crece el próximo año. Y esa es la situación que se tiene, por eso es que se calcula que entre 8 y 10 años va a ser requerir para recuperar los niveles de la economía per cápita por habitante que se tenía en el 2017. Nicaragua presenta 5 crisis, el cual repercute en los principales sectores sociales empobrecidos, dijo Vargas. Nicaragua está viviendo 5 crisis: la crisis económica, la crisis social, la crisis política, la crisis sanitaria y la crisis internacional. A eso se le añade la crisis ambiental. Estas 5 crisis están repercutiendo de manera diferente a los diferentes sectores sociales del país. Lo más que han sufrido las repercusiones de estas crisis son los sectores sociales empobrecidos, es decir, el 80% de la población. La gente que no tiene empleo, la gente que perdió su empleo, la gente que disminuyó sus ingresos, las fábricas, las pequeñas empresas que quebraron, etcétera. Eso ha repercutido en esta pérdida de las riquezas personales y familiares. Y eso se traduce, por ejemplo, un elemento que se puede percibir es que la gente ha perdido acceso a tener crédito para recuperar. Los bancos han perdido, o mejor dicho, han disminuido su tasa de ganancia. Y todo ello repercute en que el volumen del comercio interno del país ha disminuido. Es decir, el consumo de la población ha disminuido. Y por lo tanto, vamos a conocer o estamos conociendo sectores sociales que comienzan a tener una mala alimentación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.